Tensión en Red Bull, tensión entre Verstappen y Checo Pérez. Llevan una victoria cada uno y los dos quieren el Mundial a toda costa. Los juegos sucios ya han comenzado. Empatados a puntos, la vuelta rápida decidía el líder del mundial. What's the fastest lap? We are not concerned about that at the moment, Max. Sí, pensábamos que quizá podía ser una carrera más fácil de lo que fue al final, ¿no? El safety car otra vez nos quería quitar la victoria. Pero ya este año no la podía quitar. En Jeddah manejamos muy bien los neumáticos y pudimos hacer la carrera que necesitábamos. Cuando hablaste por radio con el equipo y decías si había que mantener el ritmo cuando te dijeron que tenías la vuelta rápida, ¿había cierta desconfianza hacia Max allí? ¿Es algo que tenéis que hablar quizás para que quede más claro de cara al futuro? Al final es algo que tener, bueno, en mi caso hay que hacer caso al equipo, ¿no? y confiar. Ellos tienen más información de la que tengo yo. Pero creo que después de esto es algo que el equipo se tiene que replantear en cómo lo estamos manejando, porque si el equipo te da una instrucción, al final no la respetas, creo que no es lo ideal. Y a Checo le pidieron mantener el ritmo. Por eso pensaba que le había logrado, pero... Fastest lap. Max pulled that from you at the very end. Su cara, su expresión, so you're second in the World Championship, but... lo dicen todo. ¿Me he sentido bien? Being calm, trying to, estaba to, calmado, intentar adelantar los coches uno a uno, worked, y creo really que well. Eso ha funcionado think, bastante bien. Yeah, where we ended up was also y donde maximum hemos terminado era el máximo was que podíamos conseguir hoy. Checo, ha habido confusión en la radio entre tú y Checo, porque them él andaba en una línea, lap, and then le dijeron que él tenía la vuelta rápida, y él no sabía que tú ibas a ser el más rápido. Quizás sea algo que tengáis que hablar. No lo creo. We had to keep our pace. Teníamos que mantener nuestro ritmo. He preguntado, he pedido la vuelta más rápida. The lap time, of course. Y me dieron el tiempo de referencia. I mean, I already had a terrible por supuesto. Day y ayer ya tuve un mal día. Así que para mí se trataba de remontar aquello que fuera posible. Con una quali normal, hoy la carrera hubiera sido distinta. Así que quería salvar el fin de semana para mí. You're free to race, but you keep it clean. Si te gustó este video, suscríbete y déjanos tus comentarios y activa la campanita para ser el primero en enterarte de todas las noticias de la Fórmula 1.